creciendo como los capomos a la orilla del río. ¿Cómo sigue? En las últimas. Se queja mucho de ese dolor en el pecho. También dice que le duele la espalda. Dice que quiere que le ponga su vestido de florecita morada. Dice que ya no quiere ponerse más el vestido de novia. Dígame, Lupita. ¿Qué le hace falta? ¿Qué le hace falta? El alma. Ya no la tengo. Se ha ido una noche. Eres luz en la oscuridad de este mundo, Lupita de mi corazón. Llena de gracia floreces en mi pecho y en el pecho de todos quienes te recordamos. Hipnotizada, mirando el cauce del agua estoy por siempre, haciéndome una con el río. La voluntad de la intención ya se desarrolló. Ya no quiere comer y ya no quiere los medicamentos. Ya le aplicaron los antibióticos para la infección. Dudo que la quimio a esta altura haga algún efecto. El padecimiento está muy avanzado. Estoy esperando los resultados de la última biopsia. ¿Llamaron a sus familiares? ¿Y al cura? ¿Y aceptó venir? ¡Niña! ¡Niña! ¡No escuches el canto del río! ¡El río no es como nosotros! ¡Ven! ¡Ven a mis brazos! ¡Tengo tantas ganas de contigo platicar! Sigue con el cuento del buque de vapor y el río. El río Suaki canta una canción de cuna. Amor chiquito, acabado de nacer. Eres mi encanto y eres todo mi querer. Tira una piedra al río y busco que mi alma salga del río, pero ya no está. ¡Ya no la tengo! ¡Se ha ido una noche con el cauce del río! ¡Lupita! ¡Lupita! ¡Aléjate de la orilla del río! ¡Aléjate de sus aguas! ¡Son traicioneras! ¡Una vez que te abracen, no te soltaré jamás! Ahora dice que está frente a la iglesia de San Pedro en Roma. La puerta de bronce. El santo padre me espera con la mano extendida. Dice que las puertas del Vaticano vuelan en pichones blancos. Diluvian costales de arroz. Y los pichones se les comen en el aire. Mientras suena una marcha crucial. Tira una piedra al río. Se rompe mi reflejo. Reflejo del sol en el anillo del Santo Padre se refleja en mi frente. Se rompe algo más que mi reflejo en el río. Una voz dorada me lo dice. Justo mientras la plaza totalmente vacía. Solo para mí es la plaza del Vaticano. Dice que por fin ha llegado a Roma para casarse. Todos los caminos me han traído por fin a Roma. Desde que te vi esa mañana tirando piedras a la orilla del río. Prometí que cuando crecerías me casaría contigo. Prometí que mañana o pasado iría a tu casa para pedirte matrimonio. ¿Te acuerdas, mi Lupita? Dice que es la novia más hermosa de San Pedro. La emperatriz. La emperatriz de Roma. Te escribo una carta. Hay un barco de papel que lanzo al río. Ahí está dibujado mi corazón, solo para ti. Ese debe ser el tesoro. Siento como entra por mi pecho con ese destello la divina gracia. Tenía mujer y menos en estos momentos tan tristes. Pues es cierto, no es solo que le mataron al novio, ¿no? Por eso ahora lo recuerda en su delirio. Ya te dije que esto es puro cuento de la gente. Lanzo miles de barcos de papel al río. Todas son cartas que se mojan y se hunden en el fondo del río. Promesas ahogadas en lo más profundo del río Suaco. La piedra que lanzo al río se le lleva a la corriente que baja muy brava del cerro.